Esta es una acción más que oportuna, necesaria para la danza granmense. Se trata de un taller sobre técnicas de baile folclórico cubano. El maestro Miguel Ángel Herrera imparte aquí enseñanzas que van desde elementos del arará, ciclo congo hasta salsa. Este taller está dirigido fundamentalmente a preparar al grupo de quinto año pase de nivel, porque en la segunda vuelta del pase de nivel se le da como una panorámica de lo que es baile yoruba, que es lo que entra en el nivel medio. En la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño estudian danza cerca de medio centenar de educandos, entre los que se encuentran una veintena de futuros instructores de arte. La danza folclórica en Cuba tiene buena salud, y tiene buena salud y lo estamos viendo aquí en la juventud de aquí. Son muy buenos bailarines, magníficos, tanto de la compañía como los que vienen de la escuela que van a hacer a su pase de nivel. Es muy importante para nosotros, en vista para el pase de nivel, para rectificar ejercicios y así aprender más técnicas para dominar mejor los bailes. Recibimos todo lo positivo, todo lo bueno. Además, ha sido la segunda vez que ha venido a dar taller para fortalecer el movimiento de artistas de danzas aquí en la provincia de Granma. Elevar la calidad de esa creación y conseguir permanencia estable de bailarines en las agrupaciones deviene reto para directores artísticos, coreógrafos y académicos de este territorio, donde el despegue de la danza es un viejo anhelo. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.